Vale. Pues ya deberíamos de estar en directo. A ver qué se ha publicado por Twitter. En principio sí. Y pues nada. A ver, el mando lo tengo aquí configurado, ¿no? Sí, bueno, lo tengo en el PC configurado porque si no, yo hubiera saltado esto. No tengo sesión iniciada, ¿verdad? Como siempre. Ay, omitir y omitir. Vale, pues vamos a esperar a la gente que vaya entrando un minutillo o dos y le damos. Estaba comprobando que todo fuera bien. Ay. Muy buenas, digo, bienvenido, tío. Pues mira, vamos a empezar ya. Vamos a continuar con el DLC. Así que let's go. Pues el próximo juego que juegue seguramente será el Horizon. Porque, uff, tengo ese juego de abandonado. Me acuerdo que lo retransmití una vez. Fue un directo de una hora y media. Y jamás lo toqué más. Pues ahora veremos. En teoría nos teníamos que meter como una especie de cloaca. O algo por el estilo. ¿Ya has hecho el examen, tío? ¿O lo tienes que hacer todavía? Si lo tienes que hacer todavía, mucha suerte. No sé por qué el Snowball, tío, está captando ruido. Ah, es porque lo tenía mal configurado. O sea, mal enchufado. No sé si estabais escuchando interferencias, pero bueno, es que estaba mal conectado esto. Ya está bien conectado. Ah, vale, ok. Pues mucho ánimo, tío. Si tienes que estudiar o algo, tío, y no ver el stream, no te preocupes, obviamente, ¿sabes? A ver, aquí hay un este de armaduras, pero ah, vale, aquí dentro. Voy a decirle que me repare el arma. Como así, con este hemos hablado varias veces. Ok, ok. No te preocupes. A ver, reparar. Reparar todo. Adiós. Muchas gracias por el follow. Lorena Van der Velde. Bueno, te llamaré Lorena. Si sí, estás por aquí. Bienvenida. Me imagino que serás bienvenida. Uy, va.
Qué hostia que me he pegado. Y me maté. Me pensaba que estaba en Dark Souls. Y sin querer le he dado al círculo para que bajara más rápido. La manía de jugar a Dark Souls y bajar escaleras. Darle al círculo para que baje más rápido. Y aquí es darle al círculo, desengancharme de la escalera y morirme. Y he pegado. Geralt, ¿te pasa algo, amigo? ¿Te pasa? Os prometo que no estoy pulsando el botón de saltar. Os prometo que no estoy pulsando el botón de saltar. Bien. Geralt, ¿tú crees que fue un momento para pegar saltitos? Pues que está saltando sin yo apretar el botón de saltar. ¿Tú crees que es un buen momento para pegar saltitos? Hasta que no he apretado el botón del círculo para saltar yo por mi cuenta, no ha parado. No estaba pareando, no estaba parando. Ha enloquecido, ya ves. Ha enloquecido, pero vamos. No sabía que pasaba algunas veces, la verdad. Es la primera vez que me pasa. La verdad es que es la primera vez que me pasa. Ah, mira, estos sí que son sumergidos. Bueno, bienvenido, el Kyokun. Por cierto. A ver. Aquí no hay nada, ¿no? Bueno, hay aquí un cofre. Polvo, zafiro y perlas. Vale. Aquí. Ah, mira, aquí hay un saco. Y aquí hay un cuerpo para examinar. Dime. Dime, tío. No, no juego al Guild Wars 2. Lo dejé hace mucho tiempo ese juego. Me gustaría retomarlo para ver qué hay y tal, pero jugarlo por mi cuenta, porque no sé ni lo que hay en ese juego ya. No, no lo subiré, pero esa sombra parece que está haciendo algo raro, ¿eh? Uy, ese sube y baja, cuidado, ¿eh? Ah, vale. Muy buenas, Belbuster. Esta no la conozco. Thanks, Geralt. It's good to see you. You too. Lost track of you after I left Vizima. Where'd you go? Ah, vale, ya me acuerdo. De lo poco que jugué al Witcher 1 ya me acuerdo de quién es. I've been treating the sick and wounded as always, mainly at my clinic in Oxenfurt. But in Redania I'm called on to help the army at times as well. I'll want to hear the long story long too. Sure. But once we're out of these sewers. Redanian army forced you to come here too? Were you just down here for a pleasant stroll? Got our orders this morning. I came down here with a whole unit, but something attacked us. Ya sé quién es, ya sé quién es. Cuando me has dicho que aparece al principio del 1 y he dicho la ciudad esta es, me he acordado que es la que estaba en la posada esta. Muy buenas, Marritus, bienvenido. Sí, su waifu es Yennefer. Su primera waifu era Triss. Y su segunda waifu era Yennefer. Why they send you down here? Only if it's not confidential, of course. I need a venom sample from the beast that prowls these sewers. It doesn't just kill those who come down here, you know. The water in so many wells is contaminated. Folk are getting ill. Redanian soldiers among them. Plan to kill the beast. Bring you a sample of its venom after I do. Nice of you to offer. But I'd rather go with you. Collect the sample myself. Creature's dangerous. You saw what it can do. I'm a big girl, Geralt. I can take care of myself. And you know I'll get my way, so don't try and talk me out of anything.
Fine. Your choice. So show me where the monster attacked you. This way. No, a ver, yo lo de Triss lo decía porque en teoría Yennefer, no sé si sale en el Witcher 1, pero creo que no. Creo que Yennefer ya sale en el 2. Yo lo decía por el 1. Pregunta importante, ¿te la vas a tirar? No. Ah, pensaba que salía en el 2 también. No, no me lo voy a tirar. Yo solo tengo ojos para Yennefer. Yo vencí la araña y ahora me queda... Ahora me quedé varado en el lago de ceniza y estoy maldito en el lago de ceniza. Hostia, ¿no te habrás metido por el gran árbol? Ay, ¿para qué te metes por ahí? ¿Para qué te metes por ahí? No hay que meterse por ahí. Esa zona es... No hay bosses en esa zona. Hay una hidra. Pero pues, tampoco te creas que es súper importante. Pero en los dos primeros, como prácticamente no tienes memoria, Triss se aprovecha. Yo es que me vi por cinemáticas la historia del 1 y au. Y poco más. Vale, en teoría tengo que ir a la zona esa. Y he venido desde ahí, o sea, he venido desde aquí. Esto estaba cerrado en teoría, ¿no? Se necesita una llave, como no haya una llave por aquí. Ok, Ulkiogun. Yo lo de que la recuperas al final no lo sabía, porque no lo explicaban en el vídeo que vi. Yo jugué a lo mejor una hora o dos horas al Witcher 1, en plan jugué la escena del castillo que atacan los bandidos estos, matan a Leo y me quedé donde está, donde conoces a esta. Sí, sí, en la escena del castillo te dicen que no tienes memoria. Hostia, ¿el 1 empieza después de los libros? ¿De todos los libros? Hostia, pues me leeré los libros primero y luego ya si eso jugaré al Witcher 1 y al 2. Porque yo pensaba que el Witcher 1, o sea, el juego de Witcher 1 era el... Bueno, no el primer libro, ¿sabes? Pero un par de libros, ¿sabes? Yo pensaba que los libros era la historia de los juegos también. Darksiders 5, no sé. A ver, se les puede ir la flapa. Hacer un cuarto con lucha y hacer un quinto con todos. Pero no lo vería lógico. Bueno, no lo vería lógico, no, ¿sabes? Pero sí, a ver, todo lo que estoy jugando es nuevo para mí. Ulkiogun. O sea, bueno, el DLC me refiero. Bueno, el DLC y todo lo que he jugado de Witcher 1. Sí, voy a ver la serie en Netflix. Pero primero me leeré el primer y el segundo libro antes de verla. What exactly happened? We came in here and Miklas started looking for tracks. Then drowners attacked. The men made quick work of them. But Franz was injured. His leg. He and I stayed behind. I tried to bandage him up while Gnarl stood watch. Then that beast appeared. Gnarls pushed me towards the exit and ran at the monster. I turned around and saw him lying there, covered in a sticky substance. I ran back to get him, then dragged him to where you found us. Where was the monster? Well, Miklas and Vern had driven it away from us, and paid dearly for it. Managed to get a look at what attacked you? Everything happened so fast. I didn't get a good look, no. Only saw it from behind. I know it was large and... En el primer libro vas a darte cuenta que está lleno de cameos de cuentos Disney. Hombre, como cualquier libro de... Bueno, como cualquiera no, pero como muchos libros así, ¿sabes? Medievales y cosas así. Sí, me imagino que se refiere al típico príncipe que rescata a la típica princesa.
Y yo qué sé, a lo mejor sale. Se menciona algún personaje, no por el nombre, sino por su apariencia, y te recuerda. Porque aquí en el Witcher 1, o sea, en el Witcher 3, por ejemplo, hay muchos enanos. Y de hecho, hay una escena que me encontré yo en directo, que iban como siete enanitos, ¿sabes? O seis enanitos, o ocho enanitos, iban andando, ¿sabes? Lo único importante es lo del. El folleto y lo de Ding y Yen. Ah, vale. Bueno, se ven cosas así. Se ven, pues, siete enanitos, ocho enanitos. Se ven. Que algo. Que se ven elfos y se ven enanos. Que también está un poco referenciado a esto, al Señor de los Anillos. Porque, de hecho, hay una frase en este juego. Que es cuando te vas a preparar para la batalla final. Hay un enano que es tu amigo. Que coge y te dice, cuenta con mi hacha, ¿sabes? Que es una frase muy típica del Señor de los Anillos, de Gimli. Sí, ya del primer libro, me imagino, me imagino. Franz? I don't see him. Think the monster might have dragged him off? Could have. Beast probably crawled in or out through here. It's deep. Lower level of the sewers has been closed off for years. But Vern, the commander, had a skeleton key. See if I can't find it. Me recuerda al monstruo de Spider-Man, el lagarto. Nos vamos a la ciudad infestada, chavales. Madre mía, ¿qué te crees? ¿Que no te había visto sumergido? No me digas que ya te pasaste toda la primera. Muy buenas, Ruso, bienvenido. Ojalá, te imaginas, me paso el DLC a la primera. Son 20 minutos de DLC. Yo iría a terminarme el segundo otra vez y ponerme en serio con el tercero. El segundo libro. No sé cuándo va a salir la serie de Netflix, pero me pondré. Antes de empezar el curso, me voy a poner a leérmelo. Porque luego se me acumula. Hace años te leíste los dos primeros, amigo. Hombre, no son muchas páginas. Ah, te los compraste todos. Yo también hago la de comprarme cosas y dejarlas ahí para leer durante años. Si te digo la de cómics que tengo por leer, ni me creerías. Bueno, igual sí. Porque igual eres como yo. Que se va comprando y no se va leyendo nada. No hay más. Sí, hay más ataques especiales, pero es que Igni vale para casi todo. Tienes Igni, tienes. Ahora los enseño. Pero es que Igni vale para todo. A ver, bueno, ahora justo salta una cinemática. Pero bueno, hay uno para hacer los enemigos más lentos. Franz. What's left of him, you mean? What kind of beast would do that? Ya, aparte de jugar a videojuegos, sí. Interesting. What? Franz had a leg wound, right? Just above the knee. Managed to apply anything to it? Yes. Some spirit, but that was it. Why do you ask? Look, half of Franz's leg is gone. Monster must have chewed it off. Other bodies were untouched, except for the wounds they sustained in battle. Are you suggesting the beast likes alcohol? Mixed with blood. Sí, he jugado al Shadow of Mordor. De hecho, hace poco me pasé el Shadow of War y me gustó más el Shadow of War que el Shadow of Mordor. La verdad. Me pillé durante un mes. Sí, ahora veré las imágenes. ¿Por qué me marca que aquí hay un enemigo? No sé por qué me marcaba en la esquina, como que hay un enemigo cuando no hay ningún enemigo. Igual es arriba.
Hay como una planta arriba o algo, no sé. Ah, no, igual es el cadáver este del hombre este que está aquí. Para que lo registremos. A ver. Hostia, pues no sé por qué me sale un... ¿What? No sé por qué me sale un puntito negro. Yo deduzco que es el tío este, pero no lo podemos registrar ni nada, ¿sabes? Aquí hay algo para examinar. Hombre, esto... Sí, sí, es un bug. Parece que ser que es un bug. Hombre, esto es mucho más fácil que Dark Souls. Mira, estas son las magias que tengo. Esta es descarga telequinética, influye en las mentes de los rivales en plan como si fuera un truco mental Jedi. Esto es fuego, esto es un escudo que te protege y esto es una trampa mágica que lo que hace es poner un círculo en el suelo y si los enemigos pasan por ese círculo se vuelven más lentos. Pero solo usamos Igni. ¿Por qué? Porque es la mejor. Hostia, ya ves que estamos aquí con la antorchita y había ahí gas venenoso que explotaba. Vale, antes de ir por ahí. Sí, eso está claro. Mira, aquí hay otro. Aquí hay otro bug, hay otro puntito rojo de estos. Para la chicha, no le afectó la explosión. Sí, sí, para la chica. La chicha es, he leído. Que como lo has escrito junto, digo, ¿what? No, los NPCs no le afectan las... A los NPCs no les afectan las cosas aquí. Bueno, ni aquí, ni en casi ningún videojuego. Vale. Hombre, Dark Souls afecta a todo el mundo. Puedo tocar. O sea, puedo. Cabrearles. Puedo cabrear a NPCs. Y que me ataquen. Por ejemplo, los guardias de. O sea, si te refieres aquí, los puedes cabrear y los puedes matar. En Dark Souls, con que les pegues varias veces, ya se enfadan y van a por ti. Pero si te refieres aquí es cabrearles y yo. Pero si en Dark Souls sí que puedes matar a NPCs. Dead drowners everywhere. Strange. Decaying corpses, slime everywhere, and that stench. This has to be the lair. Buah, esto es zona de boss, pero vamos. Tú saqueándolo nunca he visto, ya ves. Cofres sí que los saqueo. Pero cadáveres casi pocos. I hope you don't plan to cut yourself or... Relax. Plenty of bodies. I'll use one of them. I'll get to work. I doubt I'd be much help in the fight, but you might need me afterwards. I'll look for a hiding place. You'd be better off waiting for me up top or back home. But... No buts. Wait in the passage for now if you have to, though I'd rather you didn't. But when the monster shows, you run for the surface. Fine. Shani, look at me. Promise you'll stay out of it. I promise. Yo esperaba una babosa. Be careful, Geralt. Yo esperaba una babosa en vez de un vampiro. Nada, bueno, una babosa o algo baboso, ¿sabes? O en casa esa opción ya sé su final. No te creo. Hombre, es que es tan evidente. Que va a ser alguna babosa o algo por el estilo. O algún lagarto, ¿sabes?
Puta Shani. Ay. Pues igual juego a los Darksiders. Me has dado ganas, Marsidux. Al 1 y al 2. Al 3 ya veremos. Será un hueco. Lo que había en ese... en ese bote era agua de... del chico gamer. Es el agua con el que se ducha Geralt. Pues se ha hecho... a meditar. Like a Jedi. Me hace gracia porque escondió, muy escondido no estás, ¿eh? Pero bueno, le da bastante igual. Buah. A Plague Tale of Innocent. Menudo crossover que van a hacer aquí. Va a venir el clérigo este. Con la sillita. Claro, una ranita. Hostia, mola un huevo el diseño, ¿eh? ¡Hola! Que parece el zombie este de Resident Evil que se le abre la boca. Ah, es un sapo. Parece el zombie este de Resident Evil que se le abre la boca, ¿sabes? Y tiene como una lengua. Ya, eso sí, pega saltos que flipas. Sí, ni para todo. Buah, lo que pasa es que ahora tengo las dos espadas jodidas, pero bueno. Sí, es un simple sapo, pero toca los huevos, ¿eh? Porque pega unos botes que te destroza. Unos botes y no tan botes. No, pero mola un huevo el boss, la verdad, ¿eh? Casi ni me hubiera imaginado, tío, que hubieran metido un sapo así, ¿sabes? Y además con esa técnica de dar botes. Sí, te punte encima de su cara. Ya verás el lengüetazo que te llevas. Bueno, lo bueno es que tengo las zonas estas de... tengo las zonas estas donde hay como veneno y puedes implosionar. Puedes implosionar eso. Y le puedes hacer más daño. Profesional en de Dark Souls y saben jugar contra esto. Hombre, esto es muchísimo mejor que Dark Souls. Ok, Marsidux. Sí, estoy peleando contra un Bulbasaur. No lo había pensado de esa manera, pero sí. Bueno, Bulbasaur era como una... era un sapo, Bulbasaur realmente. Bulbasaur era como una tortuga. Bueno, tortuga tampoco. ¿Bulbasaur qué era, tío? Es que era una mezcla entre sapo y... y flor, ¿sabes? Era un, como un sapo flor. Es que yo sapo no lo veo, la verdad. Yo como sapo no lo veo. Porque no da botes ni nada. Ah, bueno, hay un ataque suyo que es bote, ¿sabes? Sí, sapotúa con flor. No, pero hay un ataque de Bulbasaur que es bote. O sea, que puede ser un sapo perfectamente. Un sapo con una flor. No, estaba comentando Marsidux que igual juego al Darksiders 1 y al 2 en directo. Que me has dado ganas. Y al 3 ya veremos. Sí, es un sapo con flor. Es un sapo tortuga con flor, o el Bulbasaur.
la mierda ayer. Hostia, ¿qué cojones? Era un humano. Si es que tengo tantos juegos que me gustaría... Se acaba aquí el DLC, ¿te imaginas? Y el otro DLC es una patraña. Es una mentira. No, como que le ha pegado un lengüetazo o algo así, o le ha cubierto de veneno. En plan, durante todo el combate. Te hacen una marca ahora. Te cortan el miembro si te ven empalmado cuando te levantas. Come to, and he can speak human. Turns out, started thinking I'm not conversing common the whole way, except maybe with my reflection in the piss bucket. Where am I? On the Albatross, or the Fakbarth Isle, as their strange tongue has it, en route to Ophir. Don't remember signing on as a sailor. Oh, you didn't, mate. They dragged you aboard. Seems you killed their prince. Buah. Ese abdomen de atleta. Algún día tendré uno así. Sí. Tú y todo. Sigue soñando. Damn it. Don't remember a thing. Just some sewers, giant toad, and some boots. If that toad was their prince, guess I'm lucky to be alive. Depends how you look at it. Happen to know a bit of a theory. Heard them saying they come here on a mission, dispatched by their king to find their prince, lift his curse. Wagered their honor, and that of their families 5 generations back, that they'd bring him home, safe and sound. And I killed him. Great. So, must think they can save their honor by bringing the prince's murderer back to face the king's justice. Lo que sí que es cierto es que el pavo este, el Geralt, tiene como un porrón de años, ¿sabes? Pero como es un brujo, tiene ahí un hechizo para parecer más joven. El Geralt no es tonto, ¿eh? El Geralt aquí no es tonto. Tiene 100 y pico años, pero el hechizo para rejuvenecerse, que no falte. O algo así hacía, creo. My affair is non-existent. Well, we'll be at sea at least a month. Could teach you something that time. Elkal Orial. What's that mean? Told us to shut up. There's been a misunderstanding. Can I talk to your captain? Elakal Sorkan. Galavatkar u Albata Agel. Quiet, dog. You killed our prince, and you'll pay for that. Gile Valar. You'd be dead already. Vengeance is not ours to reap. Torgate ye alami. We swore on our honor. How do I say, take me to your captain? Vaith alache ul egulath. What? Elkal! Vaith. Hostias. No me acuerdo cómo era. Vaith. Creo que no era esa. What just happened? What did he say? Said to sit quiet and that you'll hang in 2 weeks. Buena. And then he added something like, "We'll see who's in the mood for jokes then." Why? What did I say? Along the lines of, I want your nose bouncy, bouncy. Utter nonsense. Great. Give it a rest. No point talking to that lot. All you get is angry gurgles. And they puff up, you notice? Like them fish. What's it they're called? There anyone here who speaks common? Ah, there's this mercenary with him. Looks Adernian to me. He's the one recruited me to show him through the sewers. Oh, and the mage what leads the nose a bit. Heard him talking, but I doubt either will talk to you. I was you. Catch some shut eye. Not go on flapping me tongue. Got a long voyage ahead.
Hombre, las hechiceras. Como la de Juego de Tronos. Greetings, Geralt. Remember me? What? ¿Quién coño es este pavo? Not really. Gaunter Odin, known also as Master Mirror. We bet in. Ah, vale. I helped you find your Yennefer. We meet again, and it seems you need my help. Again, heard a noose awaits you. That is, if this lock doesn't kill you first. Yo pensaba que era alguno del 1 del 2, digo, pues no. How'd you get in here? Long story, it'd bore you. I'd prefer to focus on something more useful, like getting you off this ship. Because you do wish to disembark. Yeah, sure. But what on earth could you? Oh, more than you'd ever expect. I shall help you, Geralt. But before I do, I must know you'll return the favor. Right. Can't possibly get something for nothing. Indeed. When all's said and done, I am a merchant. So, do you want my help? Yes. It's a deal. Once it's all over, we shall meet at midnight at the crossroads, beneath the willows near the village of Yantra. Ah, and I must give you something to remember me by. Ale, otra marquita. A mark to show we're associates. Otra marquita para la colección. Not one bit. Ya me la podían haber hecho en otra parte que no fuera la cara. La verdad. Buenísima. Hasta luego. Ese pavo ha muerto. Ahora vendrá Batman y te hará su marquita. Como le ha hecho la marca sin tocarle. Es un... El otro brujo, creo. Pues creo que ha muerto. Esto parece Assassin's Creed de repente. ¡Toma! ¡Pues ha muerto! Toma, Pedro en la cabeza. Toma, a tomar por culo gordo. Y tienen la espada suya ahí. En pelotas. Porque yo lo valgo. Hostia, que es un mago. Toma, que es un mago el pavo este. Voy a matar a los soldados. Tía, que muero. Es que, tío, están aquí. Joder, macho. Sí, no, todavía no. Ahora veremos la pelea de magos. ¡Que no desaparezca ese dante mío! Joder, pero bueno, madre mía, pero... Joder, el tornado, macho.
Joder, macho. No serás tú Thanos, ¿sabes? Que es aquí prácticamente invencible. Ahora he recuperado un poco de la vida, pero joder. Y le quito un poco más de la vida, pero joder. Madre de Dios. Sí, sí, con el... con el mago Ofiri este que se llama. Mete unos empujones, chaval, que flipa. Hombre, no creo que lo matemos. Simplemente yo creo que será como una prueba o algo así. O igual lo matamos, ¿sabes? Pues sí, sí, lo matamos. Ay, ¿me puedo, no puedo saquear? Vale, sí, sí puedo saquear. ¿Puedo saquear también del gordito este que me he cargado antes? No, de este justamente no. A ver, porque no sé qué nivel soy. Creo que soy nivel 33, pero estas espadas son de nivel 34. Sí, es verdad. Pero tenemos esta ballesta que es mejor. Sí, estas espadas también nivel 35 necesitamos. Hombre, esta nivel 34, ¿no? Vale, pues un nivelito y podemos usarla. Sí, sí, la cimitarra, chaval. Aquí no tengo el caballo, dime que sí. Madre mía, chaval, aquí Sardinilla teletransportándose. Por cierto, ¿en qué región estamos? Ah, vale, estamos como en una... Pensaba que estábamos en otra región. Estamos como en unas islas, ¿sabes? No, tengo que tener un nivel para... Tengo que tener un nivel para poder ponérmela. Mira, y hay como monstruos estos. Voy a pasar un poquillo. Bueno, pues este castillo mola un huevo. A caballito. Ah, espérate, no me puedo poner... Ah, vale, sí, yo digo, no me puedo poner mis cosas. ¿Por qué me pone menos 8? Ah, vale. Vale, vale. Porque ya tengo unas botas puestas. Pensaba que iba descalzo. Tengo algo para reparar el arma. Esto es armadura, ¿no? Sí. Pues nada, no pasa nada. Sí, puedo comprar otras armaduras y fabricar otras armaduras. De hecho, te vienes aquí, alquimia. Creo que era aquí en alquimia, ¿no? ¿No era aquí? ¿Dónde era, tío? Ah, no, artesanía. Y te puedes fabricar aquí botas y cosas. Aunque las botas esas que has visto no son muy buenas. Esta tampoco es buena, esta tampoco es buena. Esta sí que es buena. Pero me faltan cosas. Pero ya te digo yo que... Ya te digo yo que... Que todo lo que consiga... Bueno, esta es buena, ¿sabes? Pero me faltan ingredientes. Bueno, me falta una... Lingote de plata. A ver si puedo fabricar un lingote de plata. Lingote de acero, lingote de acero, lingote... Era lingote de plata, no sé qué. Hostia, pues sí que puedo. Pues mira, vamos a fabricar esto. ¿Cómo que no puedo fabricar objetos aquí? Ah, que no puedo fabricar objetos montados a caballo. Ok, Diego, gracias por pasarte, tío. Nos vemos. A ver, espérate. No, alquimia no. Artesanía. Igualmente, tío.
A ver, lingote de plata. ¿Por qué no me deja fabricar esto? No, era lingote de plata. Para el arma creo que era lingote de plata. Sí, puedo tener la espada, pero no sé por qué me dice que no puedo fabricar esto aquí. La de artesanía. A ver. Era esta, ¿no? Sí, era esta. No, de todas formas, voy a ver. Por si hay alguna mejor que esta. Esta es 355. Esta también es 365, 325, 325. Vale. Esa es impacto crítico más 10. Eso es más 50. Es lingote de plata meteorítica. Sí, no, es que es lingote de plata meteorítico. Es que es ese. Es que es ese. Pero es que no sé por qué no me deja fabricarlo. Me dice, aquí no puedes fabricarlo. Pues vale, no sé. Iré a alguna ciudad o algo, ¿sabes? No tengo ni idea. A ver, ¿dónde tengo que ir? Es que no sé por qué me dice que no me deja fabricarlo. Pues sí, iré a algún herrero o algo. Ah, solo se pueden herrer. Pues tendré que ir a algún herrero. No, no me había fijado eso de que solo podían los herreros. Pues cuando encuentre algún herrero iré. Hasta entonces iré con esta. Bueno, chaval, menudo pueblo más lleno de vida, ¿no? Pero tengo con el segundo espejo a medianoche. Vale. Antes de ir a medianoche, por aquí hay algo. Vale, aquí hay un este de teletransporte. Pues mira, vamos a teletransportarnos. Encuentro a André de Astor, ¿te imaginas? A ver, ¿dónde hay herreros? ¿Dónde hay herreros? Los herreros suelen estar en las ciudades, ¿no? Pero, ¿cuál era la ciudad esta que tenía un herrero? ¿Era esta? No, ¿cuál era, tío? ¿Esta de aquí abajo? Bueno, vamos aquí a la ciudad de siempre, ya, ¿sabes? Hay un poco de mapa entre sus interrogantes, ya ves. Tal cual, ¿eh? A ver, vamos a ver. De hecho, vamos a ir a reparar y a fabricar la espada. Nunca he fabricado espadas, la verdad. He ido funcionando a través de todas las que he cogido. Pero mira, oye. Si. Que luego, si me encuentro una espada mejor que la que voy a fabricar ahora, pues mejor, ¿sabes? Porque en ninguna misión del modo historia. Que te busques equipo de brujo. Déjame que me haga ilusiones yo aquí con mi espada. Que haga yo lo que quiera. Que luego me llevo la hostia y encuentro una espada mejor. Pues me llevo la hostia y me encuentro una espada mejor. Si todo es a aprender. No sé si hay katanas, la verdad. Ahí, reparar. Y no me voy a poner ahora a buscar a equipo de brujo en el DLC. De repente seguido, ¿te imaginas? A ver. ¿What? ¿Dónde están las armas? Ah, bueno, me imagino que ya me pondré. A ver, espera. ¿Por qué no me ha reparado esta? No sé por qué no me ha reparado esa. Sí, no, 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 este es de armadura. No sé si este es de espada. No, este también es de armadura. Creo que las armas solo se pueden fabricar en el menú este, creo. A no ser que haya uno específico para armaduras. O sea, para armaduras, para armas. Pero aquí no puedo fabricarme el. Aquí no puedo fabricarme la espada. Era esta, ¿no? No, vale. Sí que me acuerdo que había una en específico
Que sí que me acuerdo. Que no hace falta que me grites, tío. Que sí que me acuerdo que había uno en. Un tío que me forjaba armas. Me acabo de acordar ahora. Es que me encantan las katanas. Sí, aquí se puede ligar a. Bueno, a ver, a cualquiera. A esta campesina no te la puedes ligar, obviamente. Pero si se te presenta una misión en la que tienes que coquetear con alguien, pues te lo puedes llegar a tirar. Fácilmente. A ver. Yo me acuerdo que había uno en una ciudad, pero no me acuerdo en cuál era. No sé si era en esta, creo que era esta, ¿no? Sí, bueno, Puente de Novigrado. Porque esta no era, ¿no? A ver, espérate. Pero es que aquí... Aquí hay una mesa de armero y tal, pero no hay ninguna... No está el simbolito este de... No está el simbolito... Que yo recuerde, había una ciudad con un simbolito de herrero, que no era la del principio, sino que era otra. El herrero Novigrado es el mejor del juego. Te haría mejor si puedes extra. Esto en Dark Souls, ya ves. Creo recordar. Pero esto es... ¡Ah, coño, herrero! ¡Joder, es que está tan escondido! Me cago en la leche, macho. Anda que no está escondido, ¿sabes? Anda que no está escondido, tú. Joder. Estaba el herrero y al lado, por encima, estaba lo de afilar. No me escondáis aquí las cosas. Yo sí que recordaba que era en esta ciudad, pero cuando lo he visto y he visto que... Que no estaba, me he dicho, what? Pero si estaba aquí. Pues yo uso gafas y mira cómo estoy. El booster. Yo siempre me lío en todos los mapas de los juegos. Igual luego encuentras una espada y es mejor. No, a ver, eso siempre pasa. Eso, vamos. Yo ya tengo por seguro de que me va a pasar. Pero prefiero ir con esta, ¿sabes? Vamos, yo soy un cegato, chaval. A mí me quitan las gafas. A ver, cegato no voy, ¿sabes? Pero lo de lejos no lo veo venir. Bueno, sí que lo veo venir, pero veo una cosa borrosa venir hacia mí. Ay, ¿por qué estoy...? Soy subnormal, tío. Pensaba que estaba marcando el este y estaba yendo hacia la misión. Yo soy bastante subnormal a veces. No, y ofendiendo también, no pasa nada. No, pero que sí, que soy como un topo, ¿sabes? Bueno, casi. Como uno, no, casi como un topo. Casi. Pero veis, por ejemplo, las meretrices estas, hasta donde yo tengo entendido, no te las puedes follar como desgraciado. No puedes, bueno, no sé. Yo creo recordar que no. Ah, vale, pero este no es el herrero que yo... Este no es el herrero que yo decía. Yo decía otro. Yo no decía este herrero, yo decía otro. O sea, yo me acuerdo que había otro que no era ese, que estaba en otra tienda. Ah, coño, es este. Pensaba que estaba dentro, tú. Ah, coño, este es el que rescatamos, el que le pusimos un guardaespaldas o algo así, creo recordar. Vale, esto era probabilidad de crítico. Era esta, ¿no? No era esta, era... Era esta, sí. Vale. Bueno, al menos tenemos una espada, puta madre. Ahora es cuando me la voy a poner y me dicen, no podéis ponerla por el nivel, ¿te imaginas? Ah, bien. Ah, no, pero porque no la llevo, vale, ok.
No le veo apuesta. Digo, ¿what? No, no sé por qué. A ver, ¿what? ¡Ah! Perfecto. Me acabo de fabricar un arma peor que las que tenía. Perfecto. Todo bien. Todo bien. Lo que pasa es que esta tiene un 7 de impacto crítico. Perfecto. Cuando quieres espada, ven a este que tiene nivel máximo de herrería y con las armaduras donde el enano. Ya ves. 7 de 10. Perfecto. Pues nada. 10 minutos perdidos a la basura. Vamos a seguir. ¿Está bien, amigo? ¿Qué habéis pasado? Ah, vale, no. Ay, créate otra armadura si puedes. No sé si me renta, la verdad, ¿eh? Porque igual me la fabrico. Y es peor que la que tengo, como me ha pasado ahora. ¿Dónde estaba el herrero, tío? Vale. Claro, es que es eso. Lo que renta es que vaya a buscar equipo de brujos, pero no creo que lo vaya a hacer. No, a ver, no creo que lo vaya a hacer. Es que no sé. Me imagino que será aquí en búsquedas de tesoros. Porque los contratos de brujo que he hecho yo en misiones secundarias, ninguno me ha dado ninguna esta de brujo. Sí, lo haré off streaming y aún. Ay, que quiero poner un marcador aquí. Ah, lo de... El meme este de Twitter de... Geraldo o de Rivia. De la Rivia o algo así, creo que ponía. No sé, me ha hecho muchísima gracia. ¿Hay bastones? No, creo que no hay bastones. Creo que en este juego no hay bastones. Ok, tío, muchas gracias por pasarte. Me ha hecho mucha gracia lo de Geraldo de la Rivia o algo así ponía. Que es como... Bien. Ok, Belbuster. Gerardo de la Rivia, ya ves. Gracias, Ulkio Kuni. Cuídate tú también, tío. Nos vemos. Yo continuaré a lo mejor media horita más. Pero no sé si eso es aquí en España o en algún país en Latinoamérica. La verdad. I knew you'd come. You a soothsayer? It matters little who I am. Your escape, I made it possible. Previously, Yennefer, you found her thanks to me, so you feel you owe me. Memento you gave me. Pretty effective reminder. That is its purpose. Incidentally, I find it quite funny how even the most rotten scoundrels have this inner compunction to repay debts of gratitude. Humans, elves, dwarves, all races. You really must explain that to me one day. As for the here and now, tell me, how'd you manage with your theories? You appeared out of nowhere. Disappeared just as mysteriously, summoned a storm. Let me guess, you're a mage. Oh, please, no. I cannot stand spells. Childish hocus pocus. It's just not interesting. What I find fascinating are true tales, true human lives, like the one I shall tell you now. It's about a man, worse than most, a vulgar, despicable man with a heart of stone. A man who refuses to pay his debts. Really think this will interest me? Any reason why? He's wronged you as well. His name is Olgierd von Everick. What did he do to you? Before I reveal this, I'd like to make one thing very clear. Olgierd von Everick did willfully and maliciously conspire to cause you to kill a man who might have been cured.
Had I not intervened, you would have lost your head for this. Do you know why he did it? Because he's a degenerate monster in human flesh who feeds on the pain and suffering of others. Well, you clearly don't like him. What did he do to you? He and I made a pact. A pact under which I called on my many talents and associates to give him what he desired. And now the time's come to pay. Yet, he shirks his obligation. Need me to collect a debt? I'm not some hired muscle. Muscle is not what this requires. It needs a soul intelligent and clever. An individual who fears no dare. Someone like you. Pure flattery, that. Of course it is. After all, I am a traveling merchant. But make no mistake, I've many interesting wares on offer. Wares like? Surfeit. Abundance for the body and soul. You will lack neither food nor drink. As a witcher, you might desire weapons supreme. I can offer you those you've dreamt of. Your body, agile as never before. Your mind, faster than lightning. Romantic prowess to charm all womankind. But above all, I offer a great and true adventure. An experience like no other. The fate of only the chosen few. Sure sounds generous. And all that for my help with one small matter. Won't want anything else from me? Just one. Honesty. What about you? Call yourself a man of many talents? Can't you take care of this? Therein lies the catch. Our pact states that before I can collect my due, I must yet fulfill three wishes for Von Everick. But I cannot fulfill them myself directly, making use instead of a... how shall I put it? A proxy. Mm-hmm. So what you need's a sucker. What I need is an ally. And something tells me I shall find none better than you. What do you expect me to do? To start with, join me in paying Von Everick a visit. Then, well, then we shall improvise. I believe, however, that all will end well. And once it does, we three shall meet and thank one another for the voyage we shared. Right. Specifics now. Thought Olgierd had three wishes, requests, whatever. He does. He may ask three things of us. Yet we won't know what they are until we see him. No sé si ayudarle, la verdad, ¿eh? No sé si me fío. No sé si me fío. Uf, es que luego igual le ayudamos y la lía, ¿sabes? Ay, ¿qué decidís vosotros? Sí, hay alguien por aquí. Aunque no sé. Jef, me suena mal todo, la verdad, ¿eh? En plan, eso de que me he dicho que ser el brujo más poderoso, las mujeres vendrán ahí a por mí, ¿sabes? No es una oferta que Geralt acepte. Sorry, have to find yourself someone else. I'm not about to help you. Don't be so hasty to decide. Olgierd von Everick is a truly base and vile man. Go to him. See for yourself. Just what do you think I'll see? All you need to. Things that will make you change your mind. I guarantee it. Besides which, help me in this, and I shall rid you of that unsavory mark. Not to mention all the other rewards that could be yours. Go. I shall join you later. Pues ok. Vamos a ver. Ve a ver a Olgierd. A ver, ¿dónde está el tío este? Ah, vale, el pavo. Es el pavo este. Me acuerdo de este tío.
Vale. También quiero volver a retransmitir la saga Arkham, porque hace 1000 años que no la juego, la verdad. ¡Hostias! Está quemándose esto. Pero sin retransmitir el Arkham Origins. Solo el Asylum, el City y el Knight. Well, look who's here. The witcher with a stick up his ass. What's new? Got a growth on your platter there. You catch some kind of a fiery pox. Could say so. Manor's burning. You noticed? That? All right. You know how it is. Feast drags on with plenty of dancing, merrymaking, rough play. We got a bit carried away, truth be told. Plain to see. Where's Olgierd? Damned if I know. Must be somewhere hereabouts. No! Please! I beg you! Shut your trap! Toma, sin cabeza. Leave me be! Shut it! I ate with yous, drank with yous, fought beside yous, and you'd kill me now? I'm one of yous! You might have been, but not no more you ain't. What's he guilty of? What the fuck's it to you? Not your concern, mate. Whoa, nerves a little raw? Why? You death! Get the fuck out of here, freak! All I want is to know what exactly's going on here. Well, you're not gonna know. Sod off! I'll leave soon as you tell me. Aren't you a thorny prick up the ass? Ataman said to kill him! Got your answer. Happy? Now piss off. We've work to do. Wait. I know Olgierd wants him dead. Still don't know why, though. Just what the fuck is it to you, anyhow? Nothing really. Just curious. Cocksucker violated our chivalric code. Just one penalty for that. Death. Okay, Bellbuster. What is this row? Are you not done with it? My ears wither from the screams. Estamos juzgando a este tío. Hasta luego. Ah, Geralt. As you've returned, might I assume you've cleared the sewers? Si no, este tío no me da muy buena espina, ¿eh? ¡Toma! Perfecto. Me da a mí que no muere. Me da a mí que es inmortal o algo. Porque vamos. Le ha clavado ahí una espada. Out of fury, for your father refused us hospitality. For this willful violation of the chivalry code, he was summarily executed himself. Anything else I might do for you? Take her away. Me recuerda, tío, al de Juego de Tronos este que no podía morir a no ser que alguien en específico le clavara la espada. Me recuerda a ese. No, el pavo es inmortal, ya, bueno, inmortal o lo que sea, pero vamos, que ya debería de estar muerto. Really necessary that whole show. Ugh. Show? Come now. A man must display some madness from time to time. Helps him feel alive. Dare say you know what I mean. Judging by the mark on your face. Sí, sí, eso es como todos en plan, todos son inmortales hasta que les cortas la cabeza. Killed the beast in the sewers. Congratulations are in order then. Your reward. You're also welcome to take what you wish from the manor house. If anything's left uncharred, that is. Was it a tough fight? I sliced its gut open and it turned into a man. You know that would happen? Of course he did. He'd never have dragged you into this elsewise. Gaunter or Dim. Come to cast aspersions? No. I've come to collect a debt. You know you first must... Grant you 3 requests, by proxy. I present to you my champion, Geralt of Rivia. That true? You know the Toad was a cursed prince? He didn't just know. He brought about the curse himself. Bueno. Did he not mention that bit? Well then, allow me to tell it. Quite the gripping story.
Olgierd once loved a beautiful maiden named Iris. Yet, her parents chose to offer her hand to the Crown Prince of Ophir. Olgierd grew to hate the poor sot. At first, he wished to kill him, then decided this would be too simple. So, instead, he condemned the prince to a base life in a toad's bloated corpus. Yet he grew bored of watching him suffer and decided to end it. By your hand. Remind me, Odin. Who is to fulfill my last three requests? My assistant, Geralt. Then be gone. I don't wish to look at your face any longer than I must. La reverencia que hacen, casi siempre. Come. Where to? The stables. My men are preparing to depart. Yo del que no me fiaba era del señor espejito este, ¿sabes? Porque me había dicho que me iba a hacer súper poderoso, que todas las mujeres iban a estar conmigo, ¿sabes? Y tampoco me fiaba mucho de este. Ni de este ni del espejito. Guess I gotta pop the question directly. What do I need to do for you? Let me think. We're currently without a roof over our heads. Perhaps we should start with that. Bring me the house of Maximilian Bosoli. His house? So surprised. But why? I must live somewhere, mustn't I? What's the meaning of this? Second leave of your senses? You mean to mount a filthy horse? Out of my sight, wretch! Know what Vladimir would do to you if he saw? Aye. Vladimir. My brother. There were times he himself stank like foot wrappings 3 days old, but his mount always looked fit for a parade. Oh, none rival Vladimir at feasting, carousing. Sadly, he's been celebrating less of late. You must find him and show him the time of his life. My second request. Fine, seems easy enough. And the third? Complete those two. Then we shall speak of the third. Once I'm done with those two, where will I find you? I cannot know, as my band has planned some diversions. But let us say at the Alchemy Inn, in Oxenfurt. Fine, see you there. Pues yo creo que haré estas dos y si no son muy largas. Tapar el stream ya. The brother shouldn't be too hard, but the house? How am I supposed to bring him a house? Actually, the opposite. I wouldn't worry about the house. The brother will be the tough bit. Olgierd's brother. Why do you think he'll be tough? I'm afraid he's dead. Has been for years. Never agreed to necromancy. Necromancy is hardly your only option for reviving a soul. An old-fashioned ritual, a blood summoning. That's what you need. That's like choosing between pestilence and the plague. Besides, I'd need the blood of the summoned. Blood? True. Of the summoned? Not necessarily. Here. Where do you get this? Geralt, aren't you the curious one? Assume it to be Von Everick blood and get on with it. Where'll I find this Vladimir? Geralt. I cannot do everything for you. Use your head. The Von Evericks are well known in these parts. You must have met someone who's heard of the family. The charming redhead, for instance. The medic. You know the one. Borsodi's house. No idea how I'm supposed to bring him that. The only Borsodi I know of around here runs an auction house in Oxenfurt. Heard of it. My swords almost got auctioned off there once. Auction was held in Novigrad, though it was a while past. They must have relocated. You just might get an opportunity to ask them why. Fine, I'll go there. Then what? How should I know? Perhaps you'll get inspired once you're there. Oh, and take plenty of coin. I have a feeling it could come in handy. Guess it's high time I got to work. A bit more enthusiasm, Witcher.
You know, you just might enjoy yourself. Yay. Can't wait. Say I need help. Where'll I find you? I shall find you. Good luck, Geralt. Vale. He dicho que iba a hacer esas dos misiones, pero yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque me estoy muriendo de calor. La verdad. No sé cuánto me queda del C. Yo creo que muchísimo todavía. De hecho, se me han abierto estas dos misiones ahora. Ay, así que eso, yo creo que lo voy a dejar por ahí. Estoy de calor hasta los huesecillos. Vamos a guardar y poco más. Creo que estabas tú el booster. Y nada, lo dicho, lo dejamos por aquí. Y ya mañana más. Muchas gracias a todos por pasaros. Y nos vemos. Au cacao.